Puesto, pero vamos en cadena. Nosotros llevamos ya 16 años viniendo aquí en una colaboración con el cuarto tercio de la Legión, del que nos sentimos ya parte. Gracias al teniente coronel Recena, que fue el iniciador un poco de esto, y al jefe de la bandera ahora mismo, el teniente coronel, que fue capitán en su día. Y estamos impartiendo cada año una formación en lo que nosotros somos especialistas, que es en defensa personal policial, combate cuerpo a cuerpo, para complementar un poco pues el amplio número de misiones que tiene la Legión ahora mismo, que tú, como bien sabes, pues se les está pidiendo ahora mismo al ejército que asuman funciones policiales en sitios donde no hay policía, y en auxiliar pues a las fuerzas de cuerpo de seguridad, como por ejemplo ahora pasó recientemente la operación Balmis con el tema del coronavirus, y que posiblemente eso pueda tener que repetirse. Entonces, pues toda formación que nosotros podamos ayudar a proporcionar aquí, pues es bienvenida, ¿no? Nosotros estamos encantados, nos sentimos como en casa. Son, como te digo, 16 años, y hoy el mando preparó un ejercicio coordinado, como vosotros bien estuvisteis viendo, con tema de orden público, seguridad ciudadana, detención de sujetos violentos bajo la influencia de alcohol o drogas, tema psiquiátrico, todo un poco en conjunto para que ellos pudiesen obtener una visión global de lo que puede ser pues una intervención en las calles, ¿no? ¿Quién recibe esa formación? ¿Qué personal de las unidades de la Legión en Ronda recibe la formación? Bueno, pues la verdad es que normalmente van rotando. Lo que entiende el mando normalmente es que la gente, pues, aunque hay gente que repite, lógicamente, pero que la gente vaya teniendo esa misma formación a lo largo de los años, de manera que la gente que esté perfectamente formada y puedan tirar de la capacitación de los mismos. Este año concretamente fueron mandos y personal de la brigada, de la Legión. Eso fue un poco más extenso, y vino gente de Almería,
y bueno, pues la entrega, el estar en una unidad de vanguardia como es la Legión, pues te permite hacer ciertas cosas que en otras unidades a las que vamos pues no podemos hacer, pues precisamente por eso, por el espíritu de entrega, por el espíritu de sacrificio, y podemos siempre llevar lo que es la instrucción un poco más allá. Y eso pues tanto para ellos como para nosotros pues es muy gratificante. El ejercicio que hemos tenido la oportunidad de ver hoy, muy espectacular, y además coordinación, por ejemplo, con los sanitarios que están realizando otro curso paralelo aquí en esta instalación. Claro, eso es una cosa que surgió hace 3 años. Uno de nuestros instructores, digamos, es cirujano vascular del Hospital Universitario Central de Asturias. Y claro, pues ese conocimiento que él tenía, pues por parte de concretamente del capitán González de la segunda compañía, pues lo quiso intentar aprovechar, como muy bien hecho, ¿no? Y entonces salió un curso para precisamente de tema de sanitario, medicina táctica en combate y demás, y en estas situaciones. Y claro, pues lo que ellos estuvieron trabajando por una parte, ahora lo que se busca es compenetrar un ejercicio global de manera que la gente le dé protección para que ellos puedan cumplir su función con las máximas garantías. Evidentemente ellos también tuvieron que pasar por situaciones estresantes, con tema de humo, gas, hostigamiento, gas lacrimógeno y tal, pero bueno, yo creo que se les ve muy contento. Es una experiencia también para ellos, porque es trabajar en un ambiente hostil al que no suelen estar acostumbrados, y es una sinergia y viene bien para todos. El ambiente que además recrea perfectamente lo que se puede vivir en una zona de conflicto. Eso es lo que se intenta por parte de tal. Yo quisiera destacar que no es solo el trabajo de la gente del curso, sino el trabajo del resto de figurantes, que es importantísimo, de la compañía. De hecho, yo le estaba dando las gracias uno a uno por el trabajo que hicieron, porque si no, no sé nada de esto podría ser. Entonces, no es solo el trabajo de los que están participando en el curso, sino tan importante es el trabajo de la gente que está haciendo, de hostigadores, agitadores y demás. Los efectivos es prácticamente toda la compañía, porque al final ya no solo son los alumnos que la propia compañía aporta, que es la suerte que tenemos de organizar estos cursos, que podemos meter a un alumno más, sino que luego tenemos que emplear a toda la compañía, porque son los que van a ser los figurantes, los que van a montar las incidencias y los que van a hacer que al final ellos pongan en práctica los conocimientos que han adquirido a lo largo de esta semana. El curso siempre es de una semana, es lo que todos los años podemos conseguir de ellos, porque vienen a título personal y en su tiempo libre. O sea, que hay que tener en cuenta que los instructores vienen en su tiempo libre y vienen año tras año, desde hace 16 años, en sus vacaciones. Entonces, pues les disfrutamos una semana y siempre es un curso muy intenso por eso. De lunes a viernes, y bueno, como hemos visto hoy, pues acaba siempre el viernes en un tema táctico intenso, bajo el sol y 3 horas de estrés. Es de alabar la facilidad que tiene la Legión para atraer a gente, en este caso estos policías que vienen en su mayoría de Asturias, ¿no? Y cómo todo el mundo quiere colaborar, y en este caso, pues, por ejemplo, en esta formación. Bueno, es una de las cosas buenas que tenemos aquí, que siempre es buscar iniciativa, buscar gente que tiene buenos conocimientos y conseguir que vengan aquí y nos los transmitan. O sea, para nosotros no solo estamos esperando a que ellos ofrezcan, muchas veces buscamos, les llamamos, les pedimos si pueden asistir y buscamos colaboraciones. Para nosotros es fundamental, porque evidentemente de técnicas policiales, si queremos aprender algo de todo lo que tenga que ver con formación policial y poder coger todas esas técnicas y emplearlas en nuestro beneficio en una zona de operaciones en las que no exista policía que nos pueda apoyar y tengamos que hacerlo nosotros, tenemos que tocar la puerta a la policía. Entonces, pues bueno, al final siempre buscamos pues ayuda de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, porque siempre vienen instructores de todas partes, ¿no? Aquí no solo hay gente del Cuerpo Nacional de Policía, de la Unidad de Intervención, suelen venir también de la Guardia Civil, vienen a veces de alguna policía local, policías autonómicas, y luego también vienen muchos instructores federados que oyen que hay esta posibilidad, porque al final es un mundo no cerrado, pero sí siempre se conocen, es mucho más pequeño de lo que pensamos, y ellos mismos nos llaman y nosotros siempre les damos todas las facilidades, porque al final son capacidades que nosotros nos están dando. Es una ayuda mutua, nosotros les permitimos hacer ejercicios en los que hay una doble acción que ellos no pueden tener, y ellos nos enseñan unas técnicas que nosotros pues evidentemente no nos pueden impartir desde el propio ejército. Un curso de solo una semana, pero por lo que hemos podido ver, al menos en el día que hemos estado nosotros por aquí, bastante intenso. Bueno, son 16 años de experiencia, al final esto todo es progresivo. Al principio era un curso de escolta, luego empezamos a ver qué nos interesaba de cara a las misiones, ha ido evolucionando, ellos también van adquiriendo
técnicas, y luego no es una cosa espontánea, estamos en contacto durante todo el año, ahora acabamos este curso y ya estamos preparando el del próximo verano. O sea, ya hemos visto qué nos interesa para el próximo año, ya lo vamos preparando. Y luego también, desde hace 3 años, empezamos también a implementar el curso de formación sanitaria en ambiente en situación táctica o de asistencia sanitaria en combate, y buscamos también que el 061 participe. Otra vez nosotros les llamamos, les ofrecimos la posibilidad, porque vuelvo a decir, eso es lo que busca la Legión, buscar siempre capacidades y buscar gente que nos las pueda impartir. Y este es el segundo año que viene, y el próximo año, si todo sigue así, estarán aquí, y ellos nos dan sus procedimientos y nosotros les damos los nuestros. Al final tenemos 2 cursos en 1, y como sabemos que es una semana, pues está todo muy, muy pensado y muy preparado, porque en una semana tenemos que hacer lo que a lo mejor en otros cursos dan en 15 días. Claro. Pero bueno, que no es una cosa que llegan y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, aquí acabamos este curso, lo cerramos, ya estamos preparando el siguiente.